Bueno, amigos, en este momento me encuentro en el cruce de Aguas Blancas y Las Pirámides de este municipio de Constanza, donde se está realizando en el día de hoy, sábado, la 25ª entrega del Tour del Sufrimiento. Este es un evento ciclístico que se realiza cada año en el país y que tiene una estación en este municipio de Constanza. Acaba de llegar la primera categoría, los primeros lugares de esa categoría acaban de arribar aquí y vamos a conocer la impresión de ellos y de los organizadores. ¡Vamos! Rafael Puerier. ¿Usted es el organizador de este evento? Sí, así es. ¿Cuántos años lleva este evento realizándose anualmente? Esta es la edición número 25. Comenzamos en el 1997. ¿Y siempre Constanza es una estación? No, imagínate, pasando por aquí. Inicialmente comenzamos La Vega, Jarabacoa, Constanza, Ocoa, Santo Domingo. Después que pavimentaron en la carretera de Jarabacoa a Constanza, optamos por salir desde Jarabacoa, yéndonos por allá por Manabao, la Ciénaga, y llegando a Constanza por el otro lado. Y ahora lo invertimos, ahora comenzamos en Santo Domingo, Jarabacoa, Ocoa, Ocoa Constanza y Constanza Jarabacoa. El grado de dificultad que tiene esta ruta. Ahora es la elevación, el grado de dificultad, porque gran parte de la carretera, por ejemplo, en la etapa Santo Domingo, San José de Ocoa está totalmente pavimentada, pero son casi 3.000 metros de ascensión y eso es una dificultad grande. Ahora los muchachos dicen que esa es la etapa más dura para ellos. ¿El recibimiento aquí en Constanza de las autoridades? Siempre nos han recibido con mucho calor. Aunque nada más pernoctamos, o sea, duramos un día, pero siempre tenemos un acto de premiación donde nos hacen una cena, nos reciben con mucho cariño. ¿Dónde termina esta? Termina en Jarabacoa, mañana. Sí, gracias Edgar y gracias principalmente a toda la comunidad de Constanza. Realmente el Tour de Sufrimiento, una actividad cíclica fija, es la primera carrera del año que se realiza y es la única carrera por etapa en el año. De esta magnitud y siempre goza con la participación de los principales atletas a nivel nacional. A veces corren internacionales, en esta ocasión creo que no tenemos, sí, pero tenemos internacionales también y es una forma de decirle a todo el país que Constanza es la capital del mountain bike, ya que todo el pueblo se une para darle una bienvenida como merece el evento. Estamos en tiempos difíciles, tiempos de pandemia. ¿Cómo ha sido el proceso para poder realizar esta competencia? Sí, primeramente agradecer. El Ministerio de Turismo ha puesto todo el empeño, también Salud Pública, para que exista los controles de salubridad que se requiere. Primeramente veo que se están colocando la mascarilla a los atletas que llegan y, como tú verás, nosotros estamos cumpliendo con el protocolo que se requiere. De verdad que sí. ¿Cuántos corredores? Tenemos ahora mismo 130 corredores. 130 corredores, sí. Acaban de llegar los primeros cuatro. Los primeros cuatro corredores, sí. La categoría más fuerte ya llegaron. Y es una forma de que uno le dé continuidad, como te decía ahorita, de que Constanza se patentiza como la capital del ciclismo de montaña por un tema de la altura y el terreno y las condiciones que tenemos. ¿Hay constanceros compitiendo? Sí, tenemos un constancero en la segunda posición de la categoría Master A, nivel 2, Heriberto Marte, y también tenemos en la cuarta posición de la categoría Master A también, que es muy fuerte, tenemos a Nini, se llama él, está compitiendo. Hay otro, Benito Viña, tenemos a Wandy Araujo, o sea, tenemos como seis contanceros que están representándonos a nosotros. Y en la primera posición, con un tiempo de 4 horas, 15 minutos, 58 segundos. Joel García. Mira, este es uno de los eventos más interesantes del ciclismo de montaña. ¿Por qué? Porque son tres etapas y así como dice el nombre, es de sufrimiento. O sea, salir de Santo Domingo a Ocoa el primer día, el segundo día de Ocoa a Constanza,
y ya un tercer día de Constanza a Jarabacoa. Son tres días difíciles los tres para los corredores. Tenemos los principales corredores de mountain bike del país, algunos ya están llegando y ustedes ven en las condiciones que llegan, incluso corredores élite, como lo que ustedes ven ahí, muchachos extraordinarios que hasta lloran por el esfuerzo y el sacrificio de la ruta. Realmente un evento extraordinario que año tras año apoyamos porque entendemos que marca una diferencia en el ciclismo de montaña y qué bueno que Constanza, como capital de mountain bike, es parte de ese evento. O sea, ahí es que queremos siempre situarnos, que siempre estemos en los principales eventos de montaña. Juan Di José Reyes. Nini. Nini. ¿Cuál es tu categoría? Material. ¿En qué posición llegaste? No sé todavía la posición, pero vamos a investigar ahora. ¿Cómo estuvo el grado de dificultad? No, tuvo una experiencia inolvidable. Y terminar la ruta, eso es para campeones y terminarla. ¿Y a qué hora salieron? Salimos a las 9 y 10 más o menos. Bueno, como propósito del Ministerio de Turismo a través de nuestra oficina de la Dirección Regional, nos hemos enfocado específicamente en el cumplimiento de los protocolos y darle el apoyo para que así sea. Sabemos que estamos en un momento de pandemia, en un momento de crisis, pero lo importante es que se puedan realizar las actividades siempre y cuando las mismas se ajusten a los requerimientos tanto del Ministerio de Salud, que es lo primordial, como el Ministerio de Turismo, que también tiene sus protocolos. Quisimos en esta ocasión apoyarlos de manera permanente, por eso estamos aquí desde temprano, para poder hacer cumplir ese tipo de cosas y que ellos sientan que no están solos y que siempre el turismo va a estar de la mano con las actividades deportivas y más esas actividades que generan y benefician tanto al municipio. ¿Cuáles son específicamente las asistencias que le están dando? Estamos dando asistencia con el tema de lo que ellos están comiendo, los ciclistas al llegar, el tema de las mascarillas, el tema de los desinfectantes y en todo lo que sea la logística del evento. Hemos estado de la mano trabajando con parte de los coordinadores y organizadores del evento aquí en el municipio, con Danilo Vinarval, quien nos dio la oportunidad de estar de la mano con ellos y así también en la coordinación con los cuerpos castrenses que nos están dando apoyo, el CESTUR, la policía y el Ministerio de Defensa a través de los militares de nuestros cazadores. 25ª entrega del Tour del Sufrimiento, queridos amigos. De aquí van los ciclistas para el municipio de Jarabacoa.